Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York. Hear the global DJs. Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. Fui asistente de Doña Mercy por muchos años. Y quise siempre buscar algo diferente. Yo soy Piscis. Todo lo que tenga que ver con el mar, con la naturaleza, me ayuda. Quizás viendo una niña en la calle. Quizás eso hace que tu producto tenga mayor terminación profesional. Sí, porque es la preocupación mía del entalle, de que la mujer se vea fabulosa, elegante. De verdad, siempre lo digo en las entrevistas, yo me siento ser modista. Continuamos compartiendo con Marisol Enríquez. Ya en una primera etapa tú pudiste conocer un poquito de ella, cómo habla con orgullo de lo que siente ser en cada diseño que realiza. Hoy vamos a seguir hablando sobre cómo hace desde Hacienda cada diseño que hace, cada pieza para una mujer especial. Marisol, tú mencionaste en la entrevista pasada lo que era la parte de tú entallar a cada clienta. Cuando llega una clienta donde tú, ¿cuál es el primer paso a seguir? Lo primero que le pregunto es para qué lugar vas, para dónde ya va, para ir familiarizándome un poco, hasta lograr y descubrir en la conversación dónde ellas tienen un complejo, qué quisiera destacar y cómo quisiera lucir. Le pregunto sus colores, porque ahora se está usando muchísimo que la gente viene con su test psicológico del color, la codificación de color, pero ahí hay un error. Porque, por ejemplo, en primavera-verano, una persona que sea otoño-invierno no se puede vestir de otoño-invierno. Además, tú no puedes todos los días vestirte de otoño-invierno porque tu codificación es esa. O sea, hay que hacer una combinación. Eso es sumamente peligroso. Yo he tenido clientes que no, porque yo solo estoy viendo nada más, usa marrón, negro, bronce y dorado. Entonces tú vas a cansar a la persona, sobre todo mujeres. A veces yo tengo clientes de banco, de compañías, casi todas mis clientes son mujeres funcionarias. Entonces yo le digo, tú no puedes proyectarle a un cliente eso. Tú tienes que estar a veces fresca, pero por mantener tu estilo, jugar con él. Dime una cosa, cuando pasa Marisol Enríquez de su taller a las grandes pasarelas, ¿qué sucedió con Marisol? Bueno, yo me siento sumamente agradecida de Dios, porque aquí en mi taller fluye una energía muy positiva, muy linda. El personal son como mis hijos y mis hijas. Surgió la idea cuando yo empecé a viajar por tantos países proyectando el arte dominicano, lo que realmente se hace en este país. Descubrí cuando estaba en Dallas y en Texas y en San Diego, que anduve todas esas ciudades de Estados Unidos, yo dije, como que me falta algo más, y como no he escondido para nadie, todo el mundo quiere proyectarse a nivel internacional, y surge la idea en una de mis metas. El 31 de diciembre digo, este año voy para Fashion Week en Estados Unidos. Digo, entonces llega una persona, se me acerca y entonces me dice, Marisol, ¿te gustaría ir a New York Fashion? Y digo, por supuesto, esas son una de mis metas, porque todos los años yo me creo la meta y la expectativa del año que voy a hacer. Y para mí fue sumamente importante poder proyectar el arte dominicano. Y yo quiero que tú sepas que si tú pudieras ver los comentarios de cómo ellos se quedaban con cada prenda que salía, era como que la artesanía dominicana se había trasladado a Estados Unidos. Y ellos decían, ¿cómo esta muchacha pudo trasladar un país caribeño a un país donde la colección que se estaba presentando era otoño e invierno? No, y la gran metrópoli donde está todo combinado, todos los estilos, todos los colores, donde hay una creatividad enorme en lo que es un fashion, porque muchas veces son piezas que la gente dice, no es comercial, pero no me voy a poner para salir a la calle. Claro que pero sí. Son luego combinadas por los diseñadores. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos para República Dominicana en este momento? Bueno, ahora estoy trabajando, elaborando todo lo que es el proyecto para RD Fashion Week. La colección se llama Agua Marina. Estamos muy entusiasmados porque con un motivo especial. Y Marisol Enríquez, además de ser diseñadora y tener tres hijos y un esposo, dirige la Fundación Dominicana para la Niñez. Y me he identificado bastante con la Asociación de Esposas de la Marina de Guerra, que tienen un proyecto preciosísimo. Están haciendo una labor ayudando artesanía a las esposas de los alistados de pocos recursos. Y
estoy poniendo un granito con mi colección, porque este año será dedicada a ella. Sí, sí, y los recursos van a ir al cáncer de útero, que es muy importante, que ahora hay tantas mujeres con cáncer de útero, y eso me tiene como muy entusiasmada, pidiéndole a Dios que fluya la energía para que ellos puedan vender las boletas, para que eso se haga realidad. Este es tu behind, no te muevas, podemos mostrar algunos de sus diseños y sigue continuando con lo que es. You're gonna need